Tiene la palabra el diputado Alfredo Marchioli. Muchas gracias, presidenta. Antes de referirme al tema, bueno, está ocupada, después se lo digo. Me refiero al tema directamente. Podemos decir cualquier barbaridad, no, escuché. Ahí está. Presidenta, yo fui aludido. En todo caso, le hubiera preguntado a la versión taquigráfica si había sido aludido. Digo porque me dijo, no fue, ¿no? Así como una aseveración absoluta. La diputado, son las 10 de la noche. Está bien, pero... Estoy dando, no fue intencional, no. Está bien, bueno, yo No lo escuché a la alusión, eso es todo. está Está bien. resuelto el tema. Perfecto. No viene al caso. No voy a entrar en el dime y direte porque es tarde. A ver, el tema del conflicto de salud se nos asigna responsabilidad a nosotros como si fuéramos el padre de la criatura del conflicto. Y el conflicto acá es político. Y si recurren a los legisladores de la oposición es porque no encuentran otro espacio o otras autoridades que realmente los puedan escuchar. De hecho, así fue. Cada vez fueron más los personal de salud que se han contactado con nosotros en forma individual. Al principio, incluso le decíamos que no era conveniente acompañarlos en la marcha de salud para que no tuviera tinte político lo que es realmente un legítimo reclamo. Después nos empezaron a pedir que acompañáramos en las reuniones que se hacían en la Comisión de Salud. Nosotros incluso hemos recibido al centro médico, incluso acá en la legislatura, porque había reclamos por pago de la obra social, de los empleos públicos, y que también ahí se planteaban situaciones relacionadas a la salud pública. También tuvimos con la gente de APROSCA, también estuvimos con los médicos autoconvocados, con el grupo de autoconvocados. Y muchas de las situaciones que hoy planteamos son reclamos de ellos. Es decir, no le quitemos legitimidad al reclamo o no lo estemos endemonizando, como lo dijo el diputado preopinante, que yo puedo entender que haya molestia y sensibilidad por la forma en la cual se han expresado en función de la última sesión. Lo entiendo y yo me solidarizo con ustedes. Ahora, acá, es decir, hay un poder que principalmente es responsable de no generar las condiciones de conciliación, de entendimiento y punto de encuentro para dar solución al conflicto. Y el conflicto no es de la semana pasada o de hace un mes. Lleva más de 5 meses. Y no, nunca tuvo, ¿cómo? No, y nunca tuvo el grado de conflictividad que tiene hoy. ¿Y por qué no tiene el grado de conflictividad que hoy tiene? ¿O por qué es extraordinario el grado de conflictividad? Yo no me quiero extender mucho en la descripción, pero creo que vale la pena, por lo menos, que lo podamos interpretar, porque si no, coincido con la diputada preopinante, y lo decía Einstein, si quieres resolver problemas generados por pensamientos viejos, necesitas pensamientos nuevos o ideas nuevas. Pero acá, es decir, lo primero que hizo el gobierno de la provincia para destrabar un conflicto es incrementarle a un grupo de médicos de un servicio específico. Y eso, palabra más, palabra menos, se llama ningunear a los otros, echarle leña al fuego, mojarle la oreja, llámese como se llame, incrementó el conflicto. Después se hizo lo mismo con otro grupo. Después se los reconocía a unos, pero no se los reconocía a otros. Y llegamos a la última, que tiene que ver con ese decreto,
de modificación incluso de la ley, en una clara acción inconstitucional, pues no puede modificar la naturaleza de los ítems de la remuneración que están planteados en la ley de la carrera sanitaria. Justamente en esa ley plantea que la remuneración principal son los puntos. Y después vienen los adicionales y ahí aparece el de puntualidad. O asistencia y puntualidad. Que lo termina afectando al de remuneración principal. Véanle a la ley. No, está bien, no. Estoy relatando por qué. Por supuesto. Y bueno, pero sí ha sido la primera propuesta. Mi primera intervención fue esa. Cuanto más me interrumpa, más me van a escuchar. Gracias, Juan. No hacía falta la aclaración, pero gracias. Claro. Entonces, planteamos que hay un incremento y encima los ponemos al personal de la salud en la vereda del frente del resto del personal de la administración pública. Diciendo a ellos le aumentamos el promedio casi el 90%, al resto del personal 60%, para que todo el resto de la sociedad catamarqueña los putee. Entonces, está claro que acá es una cuestión política, más que de plata. Porque plata hay. Y cuando hablamos del recupero de gastos, y ahí quiero volver un poquito, la principal obra social que tiene que devolverle el gasto al sistema público es la obra social de empleos públicos, el 90%. Y debe más de 4 meses. Y no ha habido época o ciclo de gobierno que más aporte le haya dado la obra social. No se olviden que hubo aportes extraordinarios del Tesoro General de la provincia con el tema de las facturas truchas, cuando el interventor de la obra social era el contador Prieto, los 40 millones de pesos sacados de regalías para hacer el salvataje de OSEP y el aporte solidario. Que no hay catamarqueño asalariado del sistema público que se queje y que sienta que es una estafa. Porque a pesar, y vuelvo a insistir, no ha habido época o ciclo de gobierno que tanta plata se le haya dado a la obra social. Y cada vez la obra social tiene mayor mezquindad a través de mayor burocracia a los afiliados. Que eso también impacta obviamente en el sistema público. Y en el financiamiento que debería tener el sistema público. Entonces, acá es una cuestión política. Y se hacía mención de la gestión de Eduardo Brizuela de Moral. Y obviamente todo gobierno tiene sus errores. Pero no olvidemos que a través de ese gobierno se hizo la maternidad, se hizo un nuevo hospital de niños. Muchos de esos equipamientos todavía están que no han sido reemplazados. El nuevo edificio de OSEP. Entonces, acá nosotros, vuelvo a insistir, dinero hay, hoy hay una subejecución, hay una subejecución presupuestaria de los recursos corrientes y de los gastos corrientes. Y los recursos corrientes están en aumento. De ahí viene el principal superávit. Hoy el superávit de la provincia mensual en términos porcentuales es del 35%. Es del 35%. 8 millones tomado agosto. Y los 400 millones de pesos que podría resolver el conflicto de salud, les digo que incluso es tomado por debajo del reclamo del 100% que plantea algunos sectores de la salud.
Es decir, son cosas absolutamente inviables y son propuestas. Y nos terminan corriendo por derecha muchas veces. Entonces, a ver, no se quiere solucionar el conflicto. Nosotros queremos solucionar el conflicto, todo lo contrario. No saben la impotencia y seguro que ustedes también la tienen. Y ustedes seguro que la tienen más que nosotros, porque son parte del sector político que hoy gobierna la provincia y que tiene las herramientas y las atribuciones para solucionar el conflicto. Pero acá, todos los que somos de la oposición y también del oficialismo queremos que esto se resuelva. Y esto se resuelve con voluntad política. Y respecto, de vuelta al tema de superávit, hay una, y les cuento esto, hay una sobre ejecución de la obra pública. ¿Se acuerdan que el ministro Niedele, cuando vino, dijo, hoy tenemos a todas las empresas saturadas o sobrepasadas en su capacidad operativa, porque está sobre ejecutada la obra pública, o la ejecución presupuestaria a bienes de capital? ¿Y qué pasa? Encima tenemos cartelización. ¿Cómo no se van a calentar el personal de salud? Entonces, acá es una cuestión que todo tiene que ver con todo. Y obviamente, que el gobernador y su familia hacer o a tener el oligopolio de la salud, para no decir monopolio, porque queda ahí un pedacito que dependen de otros capitales, y encima toma la resolución el Ministerio de Salud de aplicar intervenciones quirúrgicas que las debería hacer el sistema público, las va a hacer el sistema privado, cuando no es que hay una prótesis que es perecedera y se va a descomponer, también cómo no se van a calentar el personal de salud. Nosotros no somos dueños del conflicto, no somos padres del conflicto. El padre del conflicto se llama Raúl Jalil, que quede claro eso. Así que abogo una vez más a que realmente el gobernador de la provincia tome la voluntad política, resuelva el conflicto y nosotros podamos empezar a construir una Catamarca mejor para recuperar la paz, la tranquilidad y el bienestar de todos los catamarqueños. Muchas gracias.